Bazurka, estate quieto, Fermiu. ¡Vete! ¡Adelante! ¡Mala fatiga terrestre! Yo creo que todos hemos entrado en Google y nos gusta conocer el mundo pues a través de una posibilidad más de las nuevas tecnologías, ¿no? Me gusta visitar zonas, ¿no? Y la verdad es que me entristece que en ese caso pues haya zonas que no se transmita la realidad, ¿no? Yo creo que lo importante de todo en la vida es la verdad, ¿no? La verdad siempre sale al final adelante, ¿no? Nosotros aquí, después de mucho sufrir, y algo más que sufrir en determinados casos, pues hasta ahora la justicia nos ha dado la razón, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Y en lo que me preguntas, pues lo mismo. Yo entiendo que es triste que no se, que eso debe estar actualizado. Yo creo que si alguien pone una imagen y hay un compromiso de que son imágenes reales, pues las imágenes deben de ser reales. ¿Van a arreglar la playa? Sí. ¿Sí? Un paseo. ¿Y pero van a poner esta playa? Las casetas tirarán sí. Como que yo, como el paseo de allí del Valle Supo, igual. Tiran las casetas, un paseo y aquí harán el club náutico ese, que pero más guapo. Estos pisos de aquí van a costar un montón de millones, porque bueno, van a tener vista al mar. Y van aquello. Mira, yo te doy una cosa. Se vende por estar los pisos, por estar al lado del mar, te vale más millones que él. Nada más que apostar la de la playa. Sin altura para arriba. O a lo mejor la. Nos tiraremos. O a lo mejor la acá. Porque harán una altura, harán una muralla para arriba, ¿eh? Como el paseo. O a lo mejor lo calculan para que no entre el agua. Claro, hasta harán una muralla alta. Ahora, como no se las piense y lo pongo más para adentro. Todo inundado. Y dice ahí iremos al agua. ¿Y qué van a hacer aquí, tío? Un paseo marítimo y eso, ¿eh? Sí, el puerto ese, ¿no? Y por allí, por tu casa, ¿qué va a hacer? Una retonda. Por tu casa. Una retonda. No te lo digo más, hombre, una retonda. Para que vaya al Valle Azul. De medio huerta. No, yo creo que está claro, ¿no? La foto de Google creo que es de 2005 y las edificaciones empezaron a finales del 2005, por lo tanto la foto es anterior, ¿no? Me gustaría que pusieran la foto actual, ¿no? Es más, no sé si vamos a buscar alguna dirección en internet para intentar pedirle que pongan lo actual, ¿no? Porque queremos que quien entre en nuestra ciudad a través de Google la conozca, ¿no? Son unos terrenos de unos propietarios particulares, empiezan a querer desarrollar pues, su propiedad, ¿no? Y a partir de ahí pues el ayuntamiento empieza a elaborar los instrumentos de planeamiento urbanístico, instrumentos que son aprobados y que van saliendo adelante con los informes que tienen que dar otras administraciones, ¿no? Costas, medio ambiente, obras públicas. Las obras son legales, ¿no? Pero las obras han sido autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente, por Costas y por la Consejería de Obras Públicas, ¿no? Y es cuando, pues, después de empezar a construirse y cuando ya una torre estaba prácticamente terminada y las otras edificaciones pues estaban bastante avanzadas, es cuando la propia administración que nos había dicho, que nos había autorizado todo el proceso previo, pues nos dijo en este caso que teníamos que pararla. Pues sorprendentemente, cuando quedaba un año y medio para unas elecciones y al final, lo último que hay es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice que las obras no se paralicen. Por lo tanto, repito, las viviendas son legales, un dueño de un terreno tenía derecho a hacer una construcción. El ayuntamiento enfoca que la construcción, en vez de ocupar todo un suelo, haya espacios libres que puedan ser disfrutados por el resto de los ciudadanos y que ese derecho de construir en ese suelo sea en altura para que los ciudadanos podamos disfrutar el resto. Si se construyera en chalet, todo en chalet, no podríamos pues prácticamente casi ni acceder a la costa. Creo que es una filosofía de construcción progresista, que es una filosofía de construcción que no privatiza el suelo. Creo que es mejor edificaciones en altura y que el suelo esté libre para el uso de todos los ciudadanos y más cerca de la costa, que el suelo esté lleno de chalés o de unifamiliares, ¿no? Donde solamente podrían disfrutar de la costa esos propietarios, ¿no? Pero hay un día en que el dueño de ese terreno desea construir y que tenemos que dejar de jugar al fútbol, tenemos que dejar de utilizarlo porque tiene un propietario. Y eso es lo que ha pasado en ese terreno, que hubo un momento en que un propietario pues decide que tiene derecho a construir sobre aquello que es suyo, ¿no?
cuando conoce la legislación, cuando sabe que los parámetros, repito, que se aplican, cumplen con demasía, en exceso, como digo, los mínimos legales que marca la legislación que tenemos, entenderá que un alcalde, que un ayuntamiento, si cumple esos mínimos legales, debe dar, pues, la correspondiente licencia a ese dueño de ese terreno, ¿no? Pues yo le diría que tienen que preocuparse por la costa gaditana, por las 80.000 viviendas ilegales que hay en la costa gaditana, pero de esas 80.000, creo que ninguna en San Fernando. Por lo tanto, a esos ciudadanos que se preocupan, yo les animo a que sigan preocupándose, como me preocupo yo también, pero hay que mirar para otros sitios, que es donde están esas construcciones ilegales, donde están esos chalés y esos hoteles en acantilados, donde están esos pinares arrasados, donde están otras actuaciones. Yo también me preocupo.